una nueva encuesta, para dados, cambiar el instrumento para dados. Y bueno, esta preocupación viene desde los años, fines de los años 90. Entonces, pasamos por el neoliberalismo, el post-neoliberalismo y ahora el post-neoliberalismo que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, la idea de esta charla es aprovechar mi presencia aquí en Argentina y desde la posibilidad de hablar y difundir lo que pasa en Brasil desde una mirada que hay que demarcar qué espacios existen de lo que estoy hablando, no es un espacio neutral. Yo soy profesor de una universidad pública estadual en Brasil, mi formación está en la Unicamp y en la actualidad yo estoy en una universidad estadual de Paraná, la ciudad de y bueno, pasa que nosotros como trabajadores de universidades públicas en Brasil hemos sido los primeros atacados todavía antes del golpe de 2016 en nuestros derechos en general, pero sobre todo de jubilación. Entonces este proyecto, como ha pasado aquí en Argentina, ¿no? Esa reforma de las jubilaciones, todavía en Brasil no pasó porque hay elecciones este año y es el momento en que los senadores y los diputados van a presentarse y bueno, nadie está así muy dispuesto a votar con una reforma tan impopular tan cerca de las elecciones. Entonces, en Brasil este tema está parado, pero en el estado de Paraná específicamente para los profesores de las universidades estaduales, de las escuelas medias, de enseñanza media y básica del Estado, ya pasó una reforma de jubilaciones que no ha cambiado tanto nuestros derechos, pero ha simplemente utilizado el fondo de jubilación. Entonces, mantenemos nuestros derechos, pero el Estado rápidamente está gastando el dinero que hay en este fondo, por tanto, se proyecta que más 2 o 3 años el gobierno estatal no va a poder seguir pagando las jubilaciones. Y bueno, para un tipo como yo que tiene más unos 15 o 20 años en la universidad, si en 3 o 4 años no puede más pagar, nosotros no tenemos mucha esperanza a la frente. Entonces, este es un cuadro que en Paraná empieza antes, ¿no? Y Paraná es así, es un estado que queda exactamente pegado a São Paulo, ao sul, e desde os anos 90 é assim como um estado laboratório. Então, essas coisas passam antes. E, além disso, eu sou um professor que tem uma militância à esquerda, desde a juventude. Então, desde este ponto de vista que estou falando, para que venham a dizer que estou tentando fazer uma charla neutral e como se não estiver nenhum ponto de posicionamento, de un punto de vista. Y desde este posicionamiento se puede medir como quieran las afirmaciones que voy a hacer. Bueno, me gustaría hablar de 4 cuestiones que son contextuales sobre el golpe de 2016 en Brasil y 4 cuestiones que son específicamente educacionales. Entonces, las cuestiones económicas y sociales y políticas entran nessas primeiras 4 temas que são contextuais e as educacionais, que são mais interessantes, quizás para nós, que nos preocupamos com as questões de professorado, de currículo, de educação, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, pode ser mais importante. Bueno, a primeira coisa é falar de marco de este proceso todo que han sido las marchas, las manifestaciones masivas en Brasil en 2013, que empezaron como marchas de la juventud pobre de las periferias, de las afueras de la ciudad de São Paulo, por la reivindicación de utilizar el transporte colectivo de manera gratuita. Era, se llama movimiento
Bispo de São Paulo ha pegado a los jóvenes, utilizaron violencia física, utilizaron bombas, gas lacrimógeno, balas de goma. Bueno, este recetario todo que ya conocemos que está tan difundido en nuestros países hace unos años, quizás empezando esta década, no es una cosa más generalizada. Y bueno, en el principio eso ha generado una revuelta de la población y los medios que están todos, estaban todos en contra de la presidenta Dilma, porque en Brasil prácticamente no hay medios de comunicación que estén en un campo popular progresista. Entonces, los medios empezaron a hacer una campaña contraria a estas manifestaciones y muy rápido esta posición cambió. Y eso pareció una cosa muy rara, porque empezaron así a pelearse con los jóvenes, por los medios, y en un momento ahí comenzó a pasar así muy, muy rápido, de un día para otro empezaron a apoyar. Entonces, actrices de novelas de la Red Globo, que son así, hay muchas que son muy, muy progresistas, pero la mayoría son tremendamente conservadoras, empezaron a aparecer apoyando las marchas, aparecían con maquillaje como que si hubieran sido heridas por balazos de goma, y en fotos así, blanco y negro, con la cara, y bueno, estos señales nos fueron impactando un poco y en muchas partes empezó que grupos claramente fascistas empezaban a expulsar a los jóvenes que estaban organizados en partidos o colectivos o organizaciones de izquierda. Banderas rojas han sido expulsas de estas marchas, decían sin partido, esta es una manifestación sin partido. Y incluso yo tengo un colega, un profesor de Goiânia, que acompañando desde estas marchas en el estado de Goiás, ha visto así el momento exacto en que había un camión de altavoces y el momento exacto en que la derecha ha sacado el micrófono del tipo que estaba dirigiendo la manifestación y empezó a darle un otro sentido. Esas manifestaciones rápidamente se convirtieron en manifestaciones de la clase media en contra de la Copa de las Confederaciones, la Copa del Mundo y las Olimpíadas, todas las inversiones que estaban siendo hechas. Eso necesariamente convirtió en una protesta contra el gobierno Dilma, que estaba haciendo estas inversiones. No solamente el gobierno Dilma, no, los gobiernos estaduales y todo, había toda una concentración entre políticos, que se trataba de la oportunidad y todo eso. Y bueno, estas manifestaciones han crecido aún más y llegaron a una situación de, bueno, es una situación de excepcionalidad, ¿no? Entonces, la presidenta Dilma ha propuesto algunos cambios, envió sugerencias de legislación para el Senado, para la Cámara, para cambiar. El intendente de São Paulo en este momento había sido, era Fernando Haddad, que era, había sido el ministro de Educación de Lula. Entonces Fernando Haddad también ha cedido algunas cosas, atendiendo las reivindicaciones cuanto al transporte, pero el tema no era más el transporte. No, pasó a ser el tema de queremos educación, queremos salud, queremos y los reporteros empezaron a preguntar a las personas, a estos tipos, a estos chicos y chicas que no parecían, ¿no?, físicamente, los jóvenes de la periferia, y empezaron a preguntar, ¿sí, quieres más educación? Pero, ¿qué quieres decir con más educación? Dime una propuesta así concreta para la educación, y la gente no sabía de qué se trataba. No, yo quiero, solamente quiero más educación, no quiero estar y jugar a la copa, yo quiero educación, yo quiero salud, yo quiero hospitales. Sí, pero vos, ¿qué hospital público utilizas? No, no utilizo hospital público.
claridad de que se trató de la organización de la primera fase del golpe. Quizás no la primera, sino la segunda, porque la primera ha sido el espionaje sobre los más importantes dirigentes de la Petrobras y también sobre la propia presidenta Dilma, que ha generado un conflicto diplomático con Estados Unidos, pero eso salió por WikiLeaks, ¿no? Esa información del espionaje. Y entonces, vamos así, armando el puzzle y percibiendo lo que pasó. Pero la información, la idea general que tenemos es: no hemos visto venido, ¿no? Algo nos pegó y nos tengo que decir, la gente que estaba ahí, con toda la tecnología que ha sido posible a la Petrobras desarrollar
alianzas con distintos científicos en distintas partes del mundo, pero bajo el control nacional, durante el gobierno de Lula principalmente. Entonces empezó la exploración de este petróleo. Entonces, básicamente, el litoral de Brasil cae una Arabia Saudita prácticamente. Y para llegar a él es necesario pasar por la Petrobras. Por ejemplo, si viene la British Petroleum, va a tardar 10 o 15 años, si no puede utilizar la tecnología de Petrobras, va a tardar ese tiempo para empezar a explorar. Y bueno, con eso no sería viable económicamente. Bueno, en Irak, si yo quiero el petróleo, ¿no? Por otra parte, son países relativamente pequeños, con una política relativamente simple, entonces se manda más flotas, se manda aviones, misiles, infantería, y bueno, se encuentra una motivación, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, lo que quiera, y se posibilita tomar posse de este territorio. Entonces la primera explicación tiene que ver con eso, con el interés de los norteamericanos en el petróleo brasileño. No por otro motivo, toda esta espionaje sobre no solamente la empleada, Petrobras, como también la presidenta y toda la estructura. Pero, ¿tú me sacas una pantalla? Un segundito, la pantalla de su show. La cantidad de contenidos, de práticas, de situaciones educativas, de la escuela,
gestión, más contratación de profesores, para mejorar los sueldos de los profesores. Bueno, para esta revolución educacional sería necesario exactamente ese tema. También hay otras cosas que tienen que ver con cambios en la estructura tributaria de Brasil, pero la cuestión principal sería los recursos del petróleo. Ese es un aspecto. La otra cosa que nos permite hablar de golpe de Estado es que todos, así, creo que me estoy exagerando cuando hablo todos los sectores que tenían demandas para el Estado Nacional, para el gobierno central, que querían desregulamentación o que intentaban cambiar alguna cosa o lograr permisión, todas demandas en contra de la población. Por ejemplo, una cosa así muy, muy casual, muy anecdótica: las compañías aéreas decían que no sería posible bajar las tarifas para los vuelos, ¿no? para los billetes, y quería cobrar por las valijas. No sé si viajas en Brasil, tienes que pagar por vos por la valija. Hay quien diga que si vos sos bastante flaquito, es más fácil poner la valija como pasajero que irse como valija en avión, porque sale más, menos dispendioso. Y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de reivindicaciones de distintos sectores del poder económico para ampliar sus ganancias. Y bueno, no preciso decir que las pasajes de avión no bajaron, por el contrario, subieron, y también tenemos que pagar ahora por la valija, tenemos que viajar, pagar por nosotros y también por la valija. Este es un ejemplo muy casual, pero eso pasa en muchísimas situaciones y muchísimas esferas, y tiene que ver con la debilidad del gobierno federal. O sea, el sacar a Dilma del poder ha generado un gobierno que tiene un problema diario de legitimidad. Cada día tiene un desafío nuevo, cada día una nueva posibilidad de ser sacado del poder, la amenaza constante de ser sacado del poder. Entonces vende todo lo que tiene, ¿no? Todas las peticiones que puede dar, todas las concesiones que puede hacer, para todos los sectores posibles, para garantizar apoyo suficiente para llegar al fin del mandato. Eso lo hace así por mayor y por menor, ¿no? En todas las elecciones. El gobierno Temer ha logrado cambiar todas las políticas, empezando por el petróleo, pero pasando por la cuestión de eso no logró todavía, no por terminar, pero así que pasen las elecciones, seguro que va a pasar la reforma de jubilaciones, las cuestiones de impuestos, toda la estructura tributaria. Entonces, todos los cambios que tienen que ver con el proceso de pasar recursos públicos a la banca y a las empresas privadas. Las propiedades públicas, ¿no? La minería, el petróleo, pasar todo eso a las empresas privadas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el principal cambio ha sido el siguiente. Lula y Dilma habían hecho un conjunto de leyes que decían que sería necesario que para cualquier empresa extranjera o mismo nacional, privada, que quisiera participar de la exploración del empresario, jamás podría tener más de 70% de la ocupación, ¿no? de la tarea. Siempre un mínimo de 30% debería ser hecho por la Petrobras. Eso garantizaba la manutención de la información, del dato tecnológico de la exploración del empresario, y también la presencia de Petrobras en todas las operaciones posibles. Bueno, para que una empresa o un grupo o un consorcio participara de la exploración del petróleo, el régimen
función, la permisión para explorar el petróleo, mitad de la ganancia sería de la empresa y mitad del gobierno. Entonces, eso mismo así sería un acuerdo muy interesante para las empresas, no solamente para el gobierno. Lo que cambió fue que volvimos a lo que había antes de Lula, que es el sistema de concesión, que quiere decir, se hace una venta y las empresas compran el derecho, y la compra del derecho significa casi nada del valor de las ganancias que van a tener. Bueno, eso no es suficiente, porque, bueno, si la empresa va, si no es necesario que la Petrobras hoy esté con 30% de las operaciones, si no es necesario que las empresas hagan la partida con el gobierno, porque pueden quedar con toda la ganancia, una vez que paguen una cantidad inicial que es muy pequeña. Por lo menos vamos a tener los impuestos, ¿no?, que van a tener que pagar, y eso va a generar un recurso para el gobierno federal, tanto para financiarse como para financiar las cuentas de educación, ¿verdad? No, simplemente han hecho un otro cambio que está incentivando la cobranza de impuestos por los próximos 25 años, todas estas concesiones que están siendo hechas ahora, y quiere decir alguna cosa como una renuncia fiscal de 25 trillones de reales. Para los próximos 25 años. Entonces, aquellas ideas todas, por eso que quizás yo hable más de contexto que de educación, porque no hay mucho que hablar del plan de educación, de todas las posibilidades del plan de educación de 2014, porque va a ser una ley está muerta, y la ley yo no tengo el dinero suficiente para hacerla funcionar. Y así con muchas otras partes, muchos otros sectores del Estado, de la regulación del Estado, siempre esa perspectiva de pasar el recurso público a la esfera privada. Una otra política muy importante ha sido la enmienda constitucional número 95, ha sido aprobada en fines de 2016, que tenía que ver con una imposición para todo el sector público, ¿no?, federal, estatal, municipal, de no ampliar sus gastos arriba del incremento de la inflación del año anterior. Estaría muy bien, me parece, quedamos congelados, quiere decir, no va a crecer nada, pero no va a pagar nada, ¿cierto? También es un equívoco, porque el tema es que los pagamentos de la deuda no tienen ninguna limitación, solamente los gastos sociales, los gastos de sueldos y los gastos sociales. Entonces, si la deuda no tiene limitación, no tiene techo, o quiere decir, los gastos tienen techo, pero la deuda no tiene techo. Entonces, eso quiere decir que la deuda sigue creciendo y va a ser necesario sacar lo que tenemos y achicar el Estado, los sueldos, la oferta de servicios, para poder pagar la deuda. Es básicamente un mecanismo, nuevamente, de garantizar que como hay poco dinero en circulación, que ese dinero va a quien más importa, que son los bancos, no la gente, los bancos que tienen que recibir su dinero. Con eso estamos en esta situación financiera en Brasil, y por otros caminos creo que estamos siguiendo la misma senda en la cual Macri ha puesto a Argentina, que está generando esta situación que estamos viendo. Otros dos aspectos importantes, ya hablé de las manifestaciones y de este cambio de políticas, que deja muy claro que se trata de un golpe, porque no es solamente un cambio de gobernante, ¿no? Nos sacaron Dilma para poner Temer, para seguir con el proyecto que tenía desde las elecciones. Por el contrario, con Temer, el proyecto que había ganado las elecciones de 2014 es finalmente eliminado y se impone el programa de gobierno del opositor de Dilma. Ahora, es necesario reconocer que en 2015 Dilma ha intentado, para ganar más legitimidad,
práctica partes de, del proyecto de su oponente, partes de las políticas neoliberales. Entonces, la idea sería así, abrir un poquito la tapa de la cacerola para bajar la presión. El problema es que se abre un poquito y se explotó toda la cacerola porque la presión era, era tremenda. Eso incluso ha sido una estrategia de Lula en 2003. ¿No? Y en toda la presión para algunos cambios de interés de financiero de la banca, y Lula ha hecho algunas concesiones y para Lula ha resultado en gobernabilidad. Y Dilma intentó hacer el mismo, pero el contexto ya era completamente otro y había todas estas fuerzas que estaban así en las nubes y los lados, claramente ya estaban llegando. El judiciario brasileño es un caso bastante importante para analizar como componente del golpe, porque no todo el judiciario, pero su mayor parte, pasó a dedicarse a la persecución generalizada de políticos de izquierda, y para eso también ha hecho la persecución de algunos políticos conservadores, oportunistas también, pero el target, el alvo principal serían los políticos de izquierda. Los políticos no necesariamente de izquierda, pero que estaban en la base de apoyo al gobierno Dilma. Y este proceso se ha concluido exactamente con la prisión de Lula. ¿No? Este es el final, no es el final, infelizmente no es el final, pero es un punto más alto. ¿Qué quiere decir? Que el propio judiciario ha empezado con políticas que son políticas típicas de estados de excepción. Por ejemplo, el juez Sergio Moro no podría ser el juez que iba a buscar a Lula, porque la acusación tiene que ver con un departamento que está en el estado de São Paulo, y Sergio Moro está en Paraná. Esto quiebra completamente la garantía de la idea de un juez natural, que es un aspecto básico del individuo, ¿no? Que es la idea de que la persona tiene derecho a un juzgado imparcial. Entonces, no puede, tanto la persona no puede elegir su juez, como el juez no puede elegir la persona que va a juzgar. Y lo que pasó fue exactamente eso. Sergio Moro eligió ser el juez de Lula. Entonces, esta es la primera cosa, el primer acto generador de la ilegalidad de la prisión de Lula. Además de ese, hay más, no sé, 30, 40 actos que son ilegales. Y bueno, cuando los abogados verifican esta ilegalidad, recurren al Supremo Tribunal Federal, y en el Supremo Tribunal Federal le preguntan: eso no es constitucional. Y el Supremo dice: sí, pero estamos en una situación excepcional, y esta es una caso excepcional, hay que tratar de manera excepcional. Que es básicamente: estamos en un estado de derecho, pero para algunos casos hay un estado de excepción. Quiere decir, es más o menos como embarazo. O hay embarazo, o no hay embarazo, ¿no? O hay estado de derecho, o no hay estado de derecho. Entonces, si para una persona hay estado de excepción, lo que pasa es que no hay estado de derecho para nadie. Y eso es que lo que estoy hablando es un poco complicado, porque la verdad es que para los pobres en Brasil siempre hubo estado de excepción. Y Lula, en la verdad, no hay ninguna originalidad en el tratamiento de Lula. Lula fue, obviamente, no siendo presidente de Brasil por dos veces, siendo un palestrante internacional, no es más una persona pobre. No es una persona pobre, es una persona así, de clase media, acomodada, que está muy bien, pero sus orígenes pobres han sido como que, como si se hiciera una invocación para tratarlo como se tratan los pobres en las prisiones brasileñas. Para que tengan una idea de la población prisional en Brasil, que es la tercera mayor del mundo, y el Brasil no es el tercer país más con mayor población, no está bastante lejos de eso.
200.000, 40%, 40% nunca han sido juzgados, nunca han visto un juez en la frente. Quiere decir, la persona va a la prisión, puede estar, por ejemplo, con 10 gramos de marihuana, o también quizás ni estaba, el policial tenía y ha hecho montado la acusación de la persona, por algún motivo va a la prisión. La gente queda 10, 15 años en la prisión sin jamás tener la posibilidad, o si no puede pagar un buen abogado, no tiene la posibilidad de salir de la prisión. Mucha gente después de 15 años se reconoce que es inocente. ¿Y qué se hace con estos 15 años que ha estado preso sin ser juzgado? Entonces, no sería justo decir que el estado de excepción se ha creado para Lula o para el PP. La verdad es que hay un estado de excepción en Brasil desde siempre para los pobres, y lo que se está haciendo ahora es utilizar estos mismos mecanismos de estado de excepción dentro de la democracia para políticos de izquierda y para los empresarios que están vinculados a la Petrobras o a las grandes empresas de ingeniería. Esa es una otra cosa interesante, porque además de Petrobras, otras empresas han sido atacadas por ese trabajo, ¿no?, de judicial en Brasil, principalmente las grandes constructoras. Entonces, algunas empresas como Odebrecht, OAS y otras grandes constructoras empezaron a hacer obras en toda la América Latina. También, por ejemplo, el puerto de Cuba, muchísimas obras en los países africanos, incluso el aeropuerto de Nueva York, en otras partes. O sea, empresas de ingeniería pesada que están ganando trabajos en muchísimas partes y también poniendo así en jeque la ingeniería de los países del primer mundo. También han sido atacadas, desmontadas, y fue una cosa impresionante porque no se trató de poner bajo juicio sus propietarios o sus ejecutivos, sino de esa otra cosa del estado de excepción, que ha sido prohibir las empresas de trabajar. Entonces, todos sus contratos que tenían con todo el poder público en todo el país, en el exterior, todo lo que pasaba por financiación del Banco de Desarrollo Brasileño, todo eso ha sido congelado, de manera que la Odebrecht ha pedido recuperación judicial, que es el primer paso para la falencia. La OAS también agiera una otra de esas grandes empresas de ingeniería. O sea, están sendo así desmontadas o destruídas completamente por este processo. El último aspecto de la cuestión contextual tiene que ver con las cámaras alta y baja, ¿no?, la Câmara de Deputados y el Senado en Brasil, y lo que llamamos de quórum parlamentario. O sea, la articulación ha sido, la forma política de impeachment ha sido un gran acuerdo parlamentario junto con la Suprema Corte de Brasil. Entonces, en este acuerdo se empezó a preparar el impeachment de Dilma. Es interesante que Dilma ganó las elecciones en octubre de 2014. En enero de 2015 se empezó a hablar de impeachment. Enero de 2015. Quiere decir, primero, los parlamentarios que no eran necesariamente de oposición, pero se volvieron en la oposición muy rápidamente, empezaron una política
y que imponía muchas dificultades a muchos intereses económicos en el país en favor del orzamento público y por lo tanto en favor de la población, sacarla para poner en el gobierno un presidente con una legitimidad bastante compleja, de manera que tiene un gobierno débil y tiene que comprar legitimidad a todo tiempo, tanto pasando grandes sumas de dinero público para los diputados para que sigan votando en contra de su salida, como también para todos esos intereses económicos para que presionen los políticos para mantener a Temer. Entonces ha sido un negocio interesante de los dos lados para los opositores de Temer. Bueno, en términos de educación, es importante decir que en Brasil hay un movimiento organizado que se llama Escola Sem Partido, Escola Sem Partido, que ha surgido en 2004. Sería un funcionario judiciario, ha tenido una diferencia con un profesor de historia, ¿no? El profesor de historia siempre está en la historia de alguna manera, y el profesor da, si alguna cosa así que él políticamente y ideológicamente era contrario, él ha ido a hacer una queja en la escuela ha defendido el profesor y además los alumnos hicieron una manifestación en favor del profesor. Después de este fracaso, ¿no? de su intención de calar al profesor, pasó que organizó un movimiento que ha pasado 10 años sin que nadie se enterara de él, porque no tendría ninguna, no tendría eco en la sociedad, ¿no? La gente no le daba atención. Y bueno, en 2013-14 sí este movimiento ha cobrado fuerza desde una alianza con los sectores conservadores de los cristianos evangelistas, porque su cuestión ha sido siempre la cuestión política, que venía a decir, los profesores, sobre todo los profesores de historia de la humanidad, son profesores de izquierda que están adoctrinando a sus alumnos, nuestros hijos, y no tienen derecho de hacerlo porque el profesor de verdad no tiene libertad de cambio, no tienen derecho de tener opinión. Como son funcionarios públicos, no se les permite tener opinión, no se permite decir su opinión. Entonces, crearon una ley que es una ley así, parece ser incluso una cosa